de la firma XTB, XTB, y como cada jueves se le dio a la persona que se encargue de llevar a cabo la ponencia de este seminario. Como siempre hago, siempre me gusta la firma. Entonces, os pueden escuchar perfectamente, no hay ningún problema en los dispositivos de audio y la imagen es correcta. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, José. Gracias, Juan Carlos. Vale, perfecto. Buenos días, Enrique. Buenos días, Isabel. José Carlos, Roser. Bueno, pues muy bien, bienvenidos a todos. Comenzamos hoy con ligeras correcciones al alza que, bueno, que ahora explicaremos en base a qué se han producido. Ayer, pues una jornada interesante, en la que, bueno, pues la posible intervención de Estados Unidos junto con, pues bueno, pues sus aliados en Siria. Vamos a ver, me comenta un momentito. Vamos a ver si podemos reducir un poquito ese ruido que me comentan algunos de ustedes que me oyen. Ahora se oye bien, vamos a ver. Carlos, no, le puedo asegurar que estoy completamente parado, ¿eh? No estoy hablando de pie ni nada. ¿Vale, Carlos? Bien. Vale, perfecto. Bueno, pues creo que me está confirmando que se oye mejor ahora. Vamos a intentarlo de nuevo. Bien, entonces, como le estaba diciendo, pues intervención de Estados Unidos junto con sus aliados en Siria, lo cual, pues, volvió a tener un impacto negativo en el mercado y hizo que el barril de Brent llegara a alcanzar los 117,3 dólares, el nivel más alto desde el pasado febrero, y en el caso del barril de Texas, máximos de 2 años. Esto, bueno, pues propició que gran parte de la jornada europea se mantuviera en números rojos hasta, bueno, pues prácticamente cerrar en prácticamente planos, un IBEX que no se desplomó un 0%, un DAX que fue un poquito que más se comportó con un cierre de un negativo, pero por ejemplo el caso de el FTSE, bueno, pues, perdón, del CAC fue de menos 0,2 y del FTSE fue lo mismo, ¿de acuerdo? El que más avanzó fue el italiano MIB con 1%. Bueno, pues por un lado también las palabras del señor Mark Carney, banco, ya saben, Banco Central de Inglaterra, apoyando el mercado y dejando claro que el quantitative easing podría implementarse en caso de ser necesario, pues bueno, pues no fueron suficientes para revertir la situación. Pero bueno, es lo que les digo, por lo menos. Pues en el caso británico, pues prácticamente plano se logró el cierre, ¿no? Las declaraciones del señor Carney, pues ¿qué consecuencias tuvieron? Pues un fortalecimiento de la libra, que bueno, en su cruce con el euro, que le llevó hasta los 0,858, desde los 8,61 del día anterior. Bueno, fue la apertura de estadounidense alcista la que consiguió minimizar, pues básicamente esas pérdidas en Europa. Y Wall Street prosiguió la jornada al alza, a pesar de que las prebendas de vivienda se redujeron algo por la subida de los tipos hipotecarios. Si hablamos un poquito del mercado de deuda pública, destacó un incremento generalizado de la rentabilidad de los bonos, especialmente del T-note americano, ya saben, del bono de 10 años estadounidense, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que estimamos para hoy, pues creemos que se va a trasladar. Muy bien, Mar, ahora mismo voy a donde justo era lo que estaba planteándome en mi siguiente intervención y lo que iba a plantear. Mar nos comenta que los índices aún tienen riesgo de bajadas, sobre todo el DAX, gracias. Bueno, pues ahora vamos a aguantar un poquito eso. Ahora mismo hay que estar pendientes, por supuesto, y como con regularidad de
los diferentes datos macro que se nos hacen llegar, ahora el centro de todas las atenciones, el foco de todas las atenciones es Siria, ¿de acuerdo? Mientras que no se produzca esa intervención armada en dicho país, podemos seguir pensando en escenarios alcistas, ¿de acuerdo? Desde luego, todo lo referente a dicho conflicto representará un impacto de tintes negativos, ¿eh? Por lo que sí que también es cierto que, a pesar de todo, los inversores ya están dando por descontado dicho ataque, por lo que también el impacto debería de ser más bien moderado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hoy, en cuanto a publicación de datos, el caso en el español, publicación del segundo trimestre de 2013, que ha batido expectativas. 1,6 negativo frente al 1,7 preliminar, condicionado previsiblemente, pues bueno, pues esa jornada positiva de nuestro sectorial, ¿no? El resto de las cifras macro relevantes, pues bueno, pues tenemos en Estados Unidos, a las 2:30, dos datos, un PIB revisado, ¿eh? Y bueno, un poquito otro con menos importancia, el desempleo semanal. Vamos a ver, en cuanto al PIB de Estados Unidos, si hay una, perdón, ligera variación al alza, debería ser bien acogido, ya que indicaría que la economía evoluciona bien, pero no tan dinámicamente como para poder retirar esos estímulos de manera inmediata. Lo que, bueno, pues propiciaría estas cosas, ya saben, el tema del quality easing, ¿de acuerdo? Las cosas tienen que estar bien, pero no demasiado bien, ¿eh? Bueno, Javier, nos matiza esa intervención de Obama. Todavía no he tomado ninguna decisión sobre una intervención. Bueno, Javier, creo que, como es normal, no procede ahora mismo posicionarme desde un punto de vista estratégico político, ¿de acuerdo? Pero desde luego yo sería un poquito más frío con este asunto, me centraría más en lo que es el foco de los mercados y dejaría este asunto un poquito más aparte. ¿Me explico? ¿Qué haría yo? Básicamente, estarme hablando de las noticias. Presunciones, opiniones, cualquier tipo de información que tengan acerca de una posible intervención, hacernos estar cautos y tal vez moderar nuestras compras, reducir nuestras compras. Mientras que se plantee este escenario de incertidumbre y de no posible y de no intervención, oiga, vamos a seguir adelante. ¿De acuerdo, Javier? En cuanto al mercado de deuda, bueno, pues hoy destacamos la emisión italiana de bonos, que debería colocarse sin problemas y propiciar un ligero descenso en las rentabilidades de los bonos periféricos, quizá más para España que para Italia, y el diferencial de deuda con Alemania. ¿De acuerdo? Vamos a ver un momentito si tengo alguna pregunta más, y si no es así, pues me parece que voy a dar paso a mi compañero Rodrigo García, que... Pues que se va a... Vale, José nos pregunta por el tema de los sectoriales americanos. Eso lo tengo aquí preparado porque José nos pregunta lo mismo. Mejores oil y gas, 1,81% arriba. Salud, 0,46. Utilities, 0,27. Y los peores, los que tuvieron peor comportamiento, fueron telecos, consumo básico y materiales. Bien. En cuanto a... Vale, creo que no me preguntan nada más. Así que, pues, bueno, ya saben también el caso JP Morgan, Artajo, bueno, pues podrían cerrar el caso Ballena de Londres, pagando una multa de 600 millones de dólares. Así se podría finalizar la investigación de las autoridades estadounidenses sobre la responsabilidad de la entidad en una serie de operaciones con derivados a su oficina de Londres. ¿De acuerdo? Esto me lo preguntaba Carlos. Carlos, si tienes alguna pregunta, pues bueno, pues también
te puedes poner en contacto conmigo y me comentas, ¿de acuerdo? Bueno, señores, Rodrigo García está aquí conmigo, va a ser la persona que se va a encargar de realizar ese análisis pormenorizado sobre los diferentes activos. Así que, bueno, pues pregúntenle todo lo que necesiten. Les deseo una feliz jornada, una feliz sesión y hasta la próxima, señores. Muy buenos días, muchas gracias Jesús. Como mi nombre es Rodrigo, por favor me comunican si a través del chat de cuestiones que se oye todo perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues bienvenidos un día más al seminario XTB. Damos las gracias a mi compañero Jesús González por un día más esta sensacional visión macroeconómica de la realidad mundial. Y bueno, mi labor va a ser un poquito desglosar algunos activos que pueden ser interesantes para operar, como ya ha comentado Jesús González. Estamos en unas jornadas básicamente dominadas por el conflicto de Siria y los activos se mueven en función de la aversión o el apetito por el riesgo que tienen los inversores, y se mueven pues prácticamente todos al mismo compás. Es decir, los apetitos que tienen cuando aumenta la incertidumbre, suben los activos con poco riesgo, es decir, suben todos los pares con el yen, suben los bonos, japoneses, suben por supuesto el petróleo, el oro, las materias primas. Y cuando la incertidumbre disminuye, cuando aumenta el apetito por el riesgo, pues evidentemente aumenta la renta variable. Bueno, esto que seguro ha comentado Jesús González. Pues hoy estamos en un día dominado básicamente por el cese, el relativo cese, por supuesto, de la incertidumbre. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que por un lado la renta variable haya subido. La renta variable, ya ayer por la tarde, hora española, Wall Street estaba con alzas, el petróleo bajaba, todas las bolsas mundiales cerraban las que cotizaban por la tarde, tanto Brasil como México, como los tres índices de Wall Street cerraban en verde. Por tanto, esto ha sido básicamente a que los agentes del mercado, debido por supuesto a declaraciones oficiales, esperan que
la alianza internacional de potencias internacionales, pues retrase o cancele su intervención en Siria. Bueno, como ya sabemos, seguramente no se cansa de repetirlo Javier Lunes cada día, las bolsas toman mucho mejor una mala noticia que la incertidumbre. La incertidumbre es lo que peor llevan las bolsas. Por lo tanto, estas jornadas han sido marcadas fundamentalmente por la incertidumbre y, evidentemente, no digo nada nuevo si comento que el color rojo es el que ha adueñado los parques mundiales. Viendo un poquito lo que hay para hoy, bueno, antes de nada decir que cualquier cosilla que quieran comentar, no duden en ponerse en contacto conmigo a través del chat de cuestiones. Para hoy tenemos bueno, cosillas bastante interesantes. Vamos a ver aquí los activos. Como seguramente ustedes pertenecen ya todos a la familia de XTB, pues seguramente ya están familiarizados con el informe diario. Ayer comentábamos una oportunidad interesante para el oro, una oportunidad vendedora para el lado bajista. Esto es básicamente por el freno a la incertidumbre, por el aumento del apetito por el riesgo. Deja de actuar el oro como activo refugio. También comentábamos una oportunidad alcista, una oportunidad técnica clarísima para el café, que se ha cumplido, por supuesto. No siempre se cumple, pero lo del café era un rectángulo que roto al alza con bastante volumen, pues cumplía objetivos. Seguimos también atentos al VIX, una posición estructural alcista en el VIX, y para hoy comentamos un poquito las alzas en la renta variable europea. Tenemos, por ejemplo, al CAC, al índice francés, que engloba las 40 mayores empresas de Francia, y vemos que puede dar oportunidades bastante interesantes, por supuesto, para el lado alcista. Si nos fijamos, vemos aquí un hombro, cabeza, hombro. Y en el informe que hemos publicado esta mañana, aquí vamos a ver el hombro, la cabeza y el hombro, y publicamos un objetivo de 3.989 puntos. Es decir, es bastante probable que a estos niveles los inversores ven al CAC activo para comprar, ven renta variable francesa interesante para tomar posiciones. Y en un primer objetivo, siempre con un ojo puesto en el conflicto sirio, pues serían los 3.898 puntos. Es decir, estaría el objetivo en esta zona, más o menos. Es decir, el objetivo de un primer objetivo de la longitud de un hombro. Luego, cuando cumpla ese objetivo, ya habrá tiempo para trazar el objetivo de la altura de la cabeza. Por otra parte, tenemos al petróleo. El petróleo que, después de la tremenda subida, evidentemente por el conflicto de Siria, bueno, por el conflicto de Siria, evidentemente, y por el conflicto de Egipto, y porque también es muy importante esto, que parece que nadie habla de esto, los rebeldes de Libia han cortado un oleoducto. Y esto crea incertidumbre en el mercado, básicamente por el miedo que pueda traer esto al mercado. Eso es evidente. En caso del conflicto de Siria, no es que Siria sea un productor importante de petróleo, ni muchísimo menos, pero sí que con los aliados y con los enemigos en toda esa zona puede traer bastante inestabilidad en países como Irán, Irak, Arabia Saudí, que países que son muy importantes para la producción de petróleo. Por tanto, hoy para el petróleo, después de las bajadas de ayer, son muchas las voces que esperan el petróleo en los $150, pero nosotros desde luego no vamos a ser tan ambiciosos, ni muchísimo menos. Ahora parece que todo el mundo se apunta al carro de las subidas después de las últimas alzas,
Pues ahora presentamos el gráfico del petróleo con esta tremenda subida. Ayer, durante la sesión asiática, llegaba aproximadamente a los 117,20 aproximadamente, para caer un poco con la apertura de Wall Street y con los, bueno, con los datos de inventario de petróleo, que también salieron muchísimo mejor de lo esperado, los datos de stocks, que salían ayer, si no me equivoco, a las 4:30. Y evidentemente esto lo que hacía era calmar un poquito al mercado. Para hoy no vamos a plantear ni muchísimo menos, ni para esta semana ni para este mes, objetivos como parece decir hoy todos los analistas, de $150. Pero lo que sí vamos a plantear es interesantes oportunidades. Y es cierto que ha disminuido un poco la incertidumbre y que parece que todo se relaja un poco, pero vamos a estar atentos a los mínimos de ayer, a esta zona de los 114 largos, entre 114,5 y 115, para encontrar buenas posiciones de compra, ¿vale? Es decir, si vemos que aumenta mucho la confianza y el petróleo baja, pues no pasará absolutamente nada, porque podemos salirnos en estos niveles de 114 con 60, es decir, en el cierre de anteayer, en el cierre americano de anteayer. Y por tanto, esperamos en estos niveles, por supuesto que continúen las subidas, pero ya habrá tiempo para marcarse objetivos importantes. Por ahora, esperamos hasta esa zona de los mínimos de ayer para encontrar buenas oportunidades de compra. Me preguntan por aquí algo, si no me equivoco. Me dice Antonio que no puede ser porque lo ves que está a 3.976. Intuyo que te referirás al CAC. Por supuesto, el primer objetivo está en 3.000. 989, no sé, Antonio, qué es exactamente lo que no tienes claro. Repito, vamos a volver atrás al gráfico por si no ha quedado claro con el CAC. Aquí lo que planteamos es un objetivo de 3.989, un objetivo de hombro y cabeza a hombro. Lo explicamos más pormenorizadamente en el informe que bueno, ya supongo que lo habrán subido ya a la web, el informe que hemos hecho esta mañana. Y no sé exactamente, Antonio, exactamente qué es lo que comentas. En cualquier caso, si quieres, luego puedes escribirme y lo comentamos. Repetimos, objetivo alcista del CAC 3.989 y objetivo. Bueno, esperamos precios interesantes para tomar posiciones largas en petróleo. Y por otro lado, también tenemos algo bastante interesante que comentábamos ayer, ya lo decíamos antes, las posiciones bajistas en metales preciosos. Ya sabemos que actúan como activo refugio. Una vez que aumenta el apetito por ellos en un mercado, lo que ocurre con los metales preciosos, plata, platino y oro, es que bajan. Por lo tanto, así ha ocurrido. Después de llegar a los, aparte que llegaba justo a la resistencia del canal, planteábamos ayer una operación interesante de venta y, por supuesto, hoy seguimos, mientras la renta variable siga subiendo, mientras la renta variable europea siga subiendo, vemos interesante tomar alguna posición bajista en metales preciosos. No creemos que sea demasiado tarde aún, a pesar de que ya lo explicábamos ayer en el informe diario. No vemos que aún sea demasiado tarde para entrar en oro, pero sí que estamos atentos porque tanto en oro como petróleo, ¿vale? Muy importante esto, seguro que os habéis dado cuenta, si trazamos. Si colocamos, por ejemplo, el indicador Average True Range, que es el indicador de volatilidad, vemos cómo aumentos de la volatilidad corresponden con aumentos del precio.
en el petróleo es exactamente igual. Aumentos de la volatilidad corresponden con aumentos en el precio. Es exactamente lo contrario que ocurre generalmente en las bolsas, que aumentos de la volatilidad traen bajadas, disminuciones de la volatilidad traen subidas. Esto es porque los aumentos de volatilidad vienen correspondidos con el miedo, y lo que hace el miedo es que aumenten los precios de las commodities refugio, o sea, en este caso metales preciosos y oro. En este caso vemos la tremenda bajada de volatilidad de ayer que traía descensos en el precio. Por lo tanto, muy atentos a las volatilidades, porque nos pueden nos pueden decir un poco cómo se comportan los inversores. Por lo tanto, el petróleo, estamos atentos al petróleo. En oro seguimos bajistas estos días, mientras vemos que el tema se calme. Y sería interesante estar atentos a las resistencias, más que nada, por si hay algún tipo de problema. A mí me gusta. Vemos que es una pendiente adecuada. Y vigilamos estos niveles en primera instancia, en el caso de que haya que cortar pérdidas, y en última instancia la tendencia bajista, la directriz bajista que planteamos ayer en el informe. Por otro lado, en Wall Street tenemos el S&P. Ya sabemos que el S&P cotiza fuera de horario de renta variable, lo tenemos por aquí el S&P. Pues planteamos para hoy un objetivo alcista. Lo hemos comentado también en el informe diario. Un objetivo alcista en la zona de los 1.640 puntos. ¿Vale? Ya vemos que está cerca. Vemos que entre los 1.640 y los 1.645, pero está a 4 puntos, pero ya sabemos que el S&P es un futuro muy pequeño. Y evidentemente ahí es decir, no, 4 puntos en el S&P son bastantes. Por lo tanto, ahí lo que vemos son interesantes oportunidades para el lado comprador. Vemos que los inversores a estos niveles consideran atractivos los precios que hay en Wall Street. Por tanto, lo interesante ahí es alguna posición para hoy alcista. Muy atentos también a la apertura de la renta variable a las 3:30 hora española para confirmar estos niveles. Por otro lado, muy interesante el Nikkei. El Nikkei, ya sabemos que el Nikkei va a su bola y lo vemos para el largo plazo. Este es un señal de operación para más el largo plazo. Lo vemos cómo continúa marcando máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Por lo tanto, tenemos en estos niveles una directriz muy interesante y evidentemente solo en caso de debacle mundial nos plantearíamos tomar alguna posición alcista. Ya sabemos que el Nikkei se fortalece, el yen se fortalece, los bonos japoneses, tanto el yen como los bonos japoneses actúan como activo refugio en caso de debacle total. Por lo tanto, seguimos muy atentos a este triángulo, seguimos muy atentos al Nikkei, que solo, repito, solo tomaremos posiciones alcistas en el caso, primero, de que rompa estos niveles, luego llega a estos niveles, que sería la activación de un doble suelo. Mientras tanto, mientras el tema siga igual, planteamos seguirnos aprovechando esos máximos decrecientes y esos mínimos decrecientes que nos siguen permitiendo seguir ganando dinero en el lado de los bajistas para el Nikkei. Por otra parte, interesante también las divisas. Imagino que ya estaremos todos enterados de cómo está el tema. Está el euro cayendo con la incertidumbre, hoy un poquito menos.
el dólar actuando de activo refugio debido a la incertidumbre, hoy un poquito menos, y el yen actuando como el máximo refugio de los mercados mundiales, repito, hoy un poquito menos, pero en cualquier caso la tendencia es la misma. ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente los inversores internacionales, cuando hay problemas tanto en Europa como en Oriente, lo que hacen es tomar posiciones en fondos y en bonos japoneses. Lo consideran activo refugio. Para tomar esas posiciones necesitan evidentemente vender su moneda para comprar yenes. En el momento en el que hacen eso, su moneda cae y el yen sube. De ahí la subida importante que ha tenido el yen los últimos días. Por partes, vamos, por ejemplo, para que con el euro yen, tenemos por aquí, si no me equivoco, el euro yen es un importante el par más interesante, el par más que más oportunidades de trading nos da. ¿Esto por qué es? Porque tenemos en los dos pares de las divisas, es decir, vemos cómo la volatilidad se adueña del par, y vemos cómo el euro, que es la moneda generalmente de la que huyen los inversores cuando hay miedo, todo lo contrario al activo refugio, y el yen es exactamente lo contrario, la moneda a la que fluyen los inversores cuando hay miedo. Por lo tanto, estas caídas son explicadas por la huida de los inversores europeos, más que inversores europeos, huida de capital que está en fondos europeos, es decir, venta de euros hacia compra de bonos japoneses. Esto ha ocurrido en la última semana. Hoy parece que se ha calmado un poco, pero en cualquier caso nos sigue dando bastantes oportunidades. Por lo tanto, aumento de incertidumbre, bajistas en euro yen, tranquilidad en los mercados, alcistas en euro yen. Repito, esto es porque los inversores internacionales intercambian euros por yenes y evidentemente esto en un estallido de guerra, en un aumento de incertidumbre, donde hay que estar es posicionado en el lado bajista. Esto digamos que el euro yen es uno de los mayores termómetros para ver cómo está la situación en los mercados ahora mismo. Muy interesante también para hoy el neozelandés con el dólar. A ver si lo encontramos por aquí. Está por aquí. Y tenemos un objetivo bajista bastante interesante. Es decir, después de haber subido estos días, han salido bueno, datos macroeconómicos en Nueva Zelanda, las materias primas han subido, ya sabemos que cuando las materias primas suben, el neozelandés sube, esto es, en fin, no es una noticia nueva. Y aquí lo que planteamos para hoy es este nivel de 0,7787, es decir, esperamos caídas en el neozelandés hasta esos niveles, y en el momento en el que ese nivel sea perforado, claramente nos vamos a mínimos semanales, que en estos momentos los localizamos en los 0,7742, es decir, en los 42, en los 77 céntimos de centavos de dólar, 0,77421 para el neozelandés. Bastante interesante esta oportunidad de trading. Y esto es un poco lo más destacado que hay para hoy. Es decir, alcistas en renta variable europea, alcistas en renta variable americana. Esperamos niveles para comprar el petróleo a precios atractivos, porque esperamos alza, siempre con un ojo puesto en Siria. Bueno, realmente con un ojo puesto en las potencias internacionales. Todo lo que ocurra en Siria, absolutamente todo, siempre va a llevar al alza al precio del petróleo. Lo único que lo puede rebajar, lo único que puede bajarlo es la acción internacional, la tranquilidad de las autoridades internacionales para calmar los mercados. Los metales preciosos para el lado bajista,
la renta variable americana, repetimos, interesante para el lado comprador. Y muy interesante el euro yen, que es un poco el termómetro de los mercados internacionales ahora mismo. Y el Nikkei, como decíamos, bajistas, pero ya de forma más estructural, respetando los niveles, los niveles clave. Llegados a este punto, no sé si tienen alguna pregunta, algún tema que quieran comentar. Me pregunta Mar por el euro dólar y el euro libra. Vale, el euro dólar, es decir, el euro dólar está exactamente igual que el euro, pero un poquito menos. Es decir, el euro sigue con su aversión al riesgo, el dólar actuando como activo refugio, pero un poquito menos que el yen. Esto lo que nos hace es dar niveles, es decir, menos volatilidad en el valor que el euro yen. A ver si lo tenemos por aquí, el euro dólar, que lo había visto antes. El euro dólar, pues no lo veo. De todas formas, hay muchísimos más pares interesantes que el euro dólar para operar. Aquí vemos un poquito cómo está el euro dólar y vemos que no hay demasiadas diferencias con el euro yen. Vemos que los inversores siguen huyendo del euro dólar. Y si quieres una especificación un poquito más técnica, vemos claramente una corrección bajista hasta el 38 de Fibonacci. Y en estos momentos por Fibonacci nos plantearemos un objetivo que aún no está cumplido, pero vamos, no me cabe ninguna duda que a poco que aumente la incertidumbre a lo largo de estas jornadas, incluso a lo largo del día de hoy o de la mañana de hoy, vemos al euro dólar en 1.3249. Este sería el objetivo del segundo impulso de Fibonacci. Repetimos, muy atentos a la situación macroeconómica. El euro nos marca la aversión al riesgo y el dólar, el euro nos marca el apetito por el riesgo, es decir, cuando huyen los inversores del riesgo salen del euro, cuando aumenta la certidumbre aumenta el euro dólar y se deshacen las posiciones en dólar. Y más que el dólar, sería interesante tener en cuenta al yen. Preguntabas también por el euro libra. Bueno, el euro libra me parece un activo bastante poco operable ahora. Es decir, tenemos en cuenta la aversión al riesgo del euro y atentos también a la libra. Es decir, vamos a ver un poquito cómo está el par en concreto. Pues a ver si está por aquí. Pues no lo encuentro ahora mismo, Mar. Luego si lo doy un vistazo, luego si lo encuentro te comento. Me pregunta Bebesel cómo vemos el neozelandés con el dólar para corto medio plazo en caso de atacar Siria. Pues bueno, es un poco lo que comentábamos, claramente bajista, porque en caso de ataques el neozelandés en caso de ataques, el dólar se fortalecería con respecto al neozelandés, por lo tanto, lo que haría sería que el par, como es un par inverso con el dólar, el par bajaría, por lo tanto, lo veríamos en 0.7442. A poco que aumente la incertidumbre, veríamos el neozelandés en estos niveles. Cualquier incertidumbre en el mercado hace que el dólar se aprecie. Es decir, esto siempre, excepto en el caso del yen, que ya que el yen se aprecia más, es el activo refugio por excelencia, lo dejaremos un poco de lado con respecto al dólar. Por lo tanto, sería interesante tener en cuenta, repito, por si no ha quedado claro, aumento de incertidumbre, alcistas
en dólar y en yenes. Disminución de incertidumbre alcistas en euros. Para las posiciones bajistas, todo lo contrario. Una posición bajista tendría sentido en caso de guerra dentro del euro y tendría sentido en caso de certidumbre total en el caso del yen y del dólar. Y me pregunta en qué condiciones podría llegar el neozelandés dólar en el objetivo 0,7645. Bueno, sería uno de los siguientes niveles clave que tendríamos, pero ahora mismo no vamos a ser tan ambiciosos, vamos a ir poquito a poco. Fijamos aquí la importancia de este nivel clave. Pregunta Bebesel en qué condiciones podría llegar a estos niveles. Bueno, evidentemente eso sería unas condiciones un poquito complicadas para los mercados internacionales, unas condiciones dominadas básicamente por la incertidumbre. También tenemos que tener un ojo puesto en las QEs, porque en caso de retirada masiva de QEs habría una apreciación del dólar y por lo tanto una bajada de los pares inversos con el dólar, como sería el caso del neozelandés con el dólar. Por tanto, lo tendríamos, aunque ahora mismo parece que está dejado un poco de lado ese tema por los mercados, pero es interesante no perder esta situación de vista. Pero como comentábamos, en estos momentos planteamos un objetivo un poco menos ambicioso, un objetivo que lo situaríamos aquí. En caso de ruptura, pues sí que nos plantearíamos un objetivo de los no tan ambicioso como comentas, pero sí 0,7678, que es el siguiente nivel en el que los inversores por dos veces consideraron que no había que soltar más papel. El siguiente nivel que consideraron que era interesante tomar posiciones en neozelandés. Me pregunta Cruz, euro y dólar, yen bajistas. Repito, Cruz, bajistas en caso de incertidumbre, bajistas en euro, como es el caso ahora. Alcistas en caso de incertidumbre en dólar y sobre todo en yen. Hoy al haber disminuido la incertidumbre en el mercado, todo sigue igual, pero en menor medida, pero evidentemente seguimos con esas expectativas. Me pregunta Brasil si lo del neozelandés, creo que ya lo damos por contestado. Me dice Carlos Puyol, lo de los análisis que dices que están colgados en XTB, ¿por qué zona de la página están colgados? Pues Carlos, están colgados justo debajo de, vamos a verlos ya directamente. Así lo veis todos, entramos a la página de XTB. Entramos en la página de XTB, en el apartado análisis y noticias, pues están en comentarios y análisis. Y hoy, bueno, los últimos análisis ya son de hoy, ya son el breaking news, el informe técnico que comentamos que hemos hecho hoy, y el que hemos comentado antes, el que hemos hecho ayer, pues es este. Informe técnico de mercados, oportunidades del día, índices, divisas y materias primas. Ha sido publicado ayer, pues más o menos a las 10:15 de la mañana, digamos, la oportunidad bajista en oro que comentábamos, la oportunidad alcista en SP, la oportunidad alcista en café y también la oportunidad alcista que seguimos comentando en VIX. Muy interesante también las oportunidades, las oportunidades alcistas en VIX, porque ya sabemos que el VIX, cuando aumenta la incertidumbre en el mercado, cuando baja la renta variable norteamericana, sube el VIX. Por lo tanto, por las propias especificaciones del instrumento, llega un momento que el VIX no es una acción, no es una divisa, no puede bajar eternamente. Por las propias especificaciones del instrumento, llega un momento que poco más puede bajar, por lo tanto,
consideramos que es interesante, ya llevamos varias semanas comentándolo desde XTB, consideramos que es interesante seguir alcistas en VIX. Ya si tienen persona de contacto aquí en la firma, ya seguramente muchos de ustedes estén al tanto de nuestras expectativas del VIX, e incluso me consta que muchos de los que están hoy aquí están posicionados al alza en VIX, es decir, aumento de incertidumbre, aumento del VIX, que ya sabemos que mide la volatilidad de las opciones del SP500. Por tanto, Carlos, espero que haya quedado claro. Análisis y noticias, comentarios, análisis tenemos, vamos colgando análisis de mercados, así como los seminarios, como breaking news, y distintos análisis que hacen que hacemos los compañeros de XTB para hacer. Me dice Mar que estás corta en Eurolibra. No entiendo demasiado lo que me comentas, Mar. Estás corta en Eurolibra hace tiempo con pérdidas. Bueno, no pasa nada por estar en pérdidas. Lo que es un problema es si las pérdidas no están dentro de nuestro plan de trading. Lo que no podemos es entrar en una operación de trading y convertirnos en inversores a largo plazo por obligación. Si esas pérdidas están dentro de lo que tú esperabas, si esas pérdidas están dentro del escenario, de los peores escenarios que tú barajabas, pues no hay ningún problema. Vamos a darle un vistazo al Eurolibra, que creo que antes no lo encontré. Si no lo encontré antes, pues... pues por aquí no sé por qué no está por esta plataforma. Aquí está. Bueno, Marcos, para comentarte un poco lo del Eurolibra, en el largo plazo estamos en un canal lateral, dominado básicamente por cierta fortaleza del euro en todas las últimas 52 semanas, pero también hay que tener en cuenta que el Reino Unido no está pasando bien, las balanzas comerciales de Estados Unidos no salen bien, la producción industrial de Estados Unidos, de Reino Unido no está bien, por lo tanto esto lo que hace es debilitar su moneda. Entonces, de ahí explicamos esta importante subida. Este canal lateral bien explicado por la poca volatilidad en los últimos meses en este par, básicamente porque ninguno de los dos está especialmente apreciándose con respecto al otro. Ya en el más corto plazo, un poco la situación es la que comentábamos. Estamos en escenario de guerra estos días, nos guste o no, estamos en un escenario de guerra, y cuando hay esta incertidumbre, lo que hacen los inversores es salirse del euro, ¿vale? No es que se esté apreciando la libra con respecto al euro, evidentemente sí, eso está ocurriendo, es que los inversores internacionales salen del euro buscando fondos en dólares y fondos en yenes. Por tanto, Mar, desde un punto de vista técnico, no sé exactamente cómo estarías colocada, pero si estás en pérdidas, intuyo que estás corta. Bueno, pues llevas unos días de importantes ganancias, y yo seguiría corto en Eurolibra siempre y cuando se mantenga la situación actual. Colocaría un stop en estos niveles de 100%. De Fibonacci, el 38%, si consideras que tienes un perfil un poquito más agresivo, pero en ningún caso ahora me saldría de una posición corta en euro dólar, tal y como se nos presenta, perdón, en euro libre, tal y como se nos presenta la situación. Es difícil en escenarios de este tipo determinar niveles clave, porque cualquier movimiento del mercado no
nos borra cualquier análisis, pero sí que lo interesante es estar atentos a los niveles de mayor volumen, porque es donde los inversores más se mueven. Por tanto, me pregunta Raúl, ya finalizamos el seminario porque tenemos que dar paso a una ponencia en vivo. Me pregunta Raúl, ¿cómo vemos el franco suizo para el corto plazo? Pues vamos a ver el franco suizo para el corto plazo. Está por aquí. Muy, muy interesante. Está por aquí. Hablas de corto plazo, Raúl, me voy a permitir el lujo ya de usar el gráfico de 15 minutos, que es el más interesante para el corto plazo. Y es un poco lo que explicábamos antes, ¿verdad? Vemos al dólar con el franco suizo. Trazamos un primer Fibonacci y un segundo, en fin. Vimos que lo ha cumplido a perfección. Y por tanto, trazando una directriz alcista principal que una de los dos, los índices de los dos Fibonacci, tendremos la línea de referencia. Por tanto, desde una visión fundamental, Raúl, vemos al dólar con el franco suizo actuando como activo refugio. Al franco suizo le ocurre exactamente lo mismo que el euro. Los inversores salen de Europa, deshacen sus francos suizos para convertirlos a dólares y a yenes, y eso hace que la moneda americana se aprecie y la suiza se deprecie frente a la norteamericana. Por tanto, un poco lo que le decía a Mark, mientras la situación continúa igual, es interesante seguir posicionado al alza en dólares. Vemos interesante dejar correr los beneficios en estas posiciones. Trazamos esta directriz alcista principal. Puede parecer un stop bastante holgado, pero no me cabe ninguna duda que es una buena, es algo interesante desde el punto de vista de la rentabilidad riesgo. Un primer impulso con corrección, un segundo impulso con corrección. Como la tendencia principal es alcista, muy difícil que la corrección lleve al precio a los niveles de la tendencia alcista principal. Así es como lo vemos aún. Perfecto, pues si no hay más preguntas, cualquier tema que quieran comentar, que consideren que hayamos pasado demasiado por encima en este seminario, les voy a dejar aquí mi correo. Vamos a escribir aquí mi correo. No suelo trabajar con MetaTrader, ya hace muchísimos años que no trabajo con MetaTrader. Les escribo aquí mi correo. Y cualquier tema que quieran comentar lo pueden escribir, cualquier tema que hayamos tocado en el seminario, que consideren que no hayamos tocado o que hayamos pasado demasiado por encima, pueden escribirme a rodrigo.garcia@xtb.es. Entonces ahí podremos solucionarle cualquier duda con respecto a eso. Si no, también pueden llamar a XTB o escribir a XTB a su persona de contacto y le pasan conmigo y hablamos tranquilamente. Por otro lado, también comentarles que nuestra oferta de seminarios sigue en pie. Tenemos los seminarios, el calendario de seminarios en la web. Hoy, para hoy, aparte de las ponencias en vivo, tenemos la sesión de trading con Miguel Aliaga, Miguel Ángel Rodríguez a la una, y en fin, que pueden ver el chartismo de Miguel Ángel ahora, justo dentro de un ratito, con Miguel Antonio Marcos, para que vayan viendo
función del calendario de seminarios que se vayan inscribiendo al que mejor le encaje. Nada más, esto ha sido todo. Repetimos, cualquier cosilla pueden contactar con XTB o con radio.garcia@xtb.es y sus dudas serán amablemente contestadas. Nada más, un saludo, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana del 29 de agosto de 2013. Muy bien, trading. Un saludo, adiós. The organizer has ended the session.